A primeras horas de este martes podría incursionar al país la onda tropical número 18, según Hidrometeorología de TESA, que se mantiene en el monitoreo. Mantenemos la zona de convergencia intertropical sobre el territorio nacional, generando abundante nubosidad en ciertas partes del país. La onda tropical número 18 ya se ubica sobre el territorio colombiano y se prevé que esté ingresando sobre el país dentro de las próximas 24 horas. En la imagen de satélite también se puede observar la incursión del polvo del Sahara sobre el Atlántico y Mar Caribe. Sistema que podría generar fuertes lluvias con vientos y oleajes en las costas. El SINAPRO recomendó tener mucha precaución, especialmente para las comunidades costeras. Mantenemos un aviso de vigilancia y monitoreo de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes vientos que se van a estar registrando hasta el miércoles 21 de julio del 2021. Este fin de semana se reportaron 2 personas fallecidas por inmersión en las playas de Panamá Oeste y en Azuero por las resacas. Otro aviso de vigilancia y monitoreo de fuertes oleajes y mar de resaca que se van a estar registrando en el Caribe panameño. Le recomendamos a la población evitar realizar actividades deportivas en playa, no cruzar ríos ni quebradas, ya que podemos ser sorprendidos por una cabeza de agua, y vigilar a los niños y a las personas adultas mayores, ya que suelen ser vulnerables cuando se dan estas situaciones de fuertes lluvias. Reiteran además evitar cruzar la crecida de ríos o áreas inundables a fin de no ser arrastrados por las corrientes y perder la vida. Ariel Ríos, Telemetro reporta.